¿Quién es usted? ¿Usted es marxista? ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? ¿De dónde va a sacar usted el dinero para todo esto y dónde tiene a la gente? Hay muchas personas que lo que temen es el plan de gobierno de Perú Libre. Que se declaran chavistas, maoístas, marxistas y defensores del movimiento revolucionario Túpac Amaru. ¿Qué se logró en esa huelga? Bueno, de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando de aliados, usted se alió con el Movadef para la huelga de profesores, ¿no? ¿Le molestan los ricos? Dato chavista, comunista ortodoxo, que es Pedro Castillo. Detrás de esa apariencia de amabilidad, de tranquilidad, ¿no? ¿Hay un radical dentro? ¿Chavista, señor Castillo? Lo acusaron de querer insultar a Abimael Guzmán. A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas, porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Cuando perdí a mi madre, me quedé sola con mis hermanos. Sufrimos mucho y a pesar que logramos que mi madre recibiera lo mejor de la salud, ¿no? Pero venimos y murió mi madre. De 46 años me quedé sola con mi padre, ¿no? Y desde ahí, bueno, José estaba conmigo en las buenas y en las malas. Y yo lo agradezco profundamente a él, porque él me ayudó a criar mi última hermanita. Es como mi hija para mí y para José es como también su hija. Lo criamos a él siendo una niña. Ya después pasó este sufrimiento, ¿no? Para mí. Yo soy su mamá de Pedro Castillo, me llamo Mavila Terrones. Sí, estoy de pena de mi hijito, soy grave, que te mueres, preocupada que no lo veo a mi hijito. No sé cuál será, pero yo, como me dicen que no me preocupe, yo tengo que preocupar porque soy su madre de mi hijo. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará pasando mi hijito? Yo soy su papá Ireño Castillo Núñez, su papá del futuro presidente que va a ser. Mi hijo Pedrito siempre lo llevaba yo por la selva a trabajar. Hemos ido por Bajo Grande al plante de arroz, hemos ido 3 días de camino al hombro de la alforja, sufriendo con sus alforjas al hombro con los friambres para poder soportarse en el camino. Cuando era niño le aconsejaba en primer lugar respeto, obediencia y honradez, que no toques cosas de la gente. No jale lo que no es de él.
Querido Pepito, te he escrito una carta, pero como es tan larga, te la voy a leer. Querido Pepito, te extraño mucho y todas las noches le ruego a Diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Y yo sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre. Te quiero, papito, que Dios te bendiga y te cuide mucho. Con cariño, tu hija Alondra. ¡Chao, papito! ¡Te quiero mucho!